buenos días. Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotera Ubanel. El día de hoy estamos con un tema candente, un tema que está provocando estrés en muchos contribuyentes y vamos a tratar de disminuir, no sé si aumentar, pero nuestra pretensión es disminuir el estrés respecto del cambio del formato de facturación de la versión 3.3 a la versión 4.0 y el CFDI de nómina de la versión 1.0 a la 1.2. Para ello nos acompaña un especialista en el tema, alguien muy conocedor del tema. Este programa va a ser, van a ser dos programas en serie. El día de hoy nos acompaña el licenciado en contaduría certificado Miguel Ángel Hernández Yescas y además trae una chamarra de la UNAM. Producto 100% UNAM, mi querido Miguel Ángel. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Es un honor estar aquí en nuestra casa. Así es. El honor es para mí que le hayas aceptado la invitación de venirnos a platicar del CFDI 4.0. Parece marcador de Pumas 4. ¿Algún otro equipo para no herir susceptibilidades? Cero. Pero no, estamos hablando del CFDI que entra en vigor obligatorio. Ya está funcionando, ¿no? Obligatoriedad el 1 de enero de este año. Sin embargo, la autoridad nos dio un periodo de convivencia que corre del 1 de enero al 30 de junio, donde vamos a estar utilizando simultáneamente la versión 3.3, digamos que le dio un periodo de vida adicional, y la versión 4.0 para adaptarnos a la utilización. Si no pasa nada, el próximo 1 de julio, obligatoriamente todos los contribuyentes que emitimos facturas en este país, que somos alrededor de 60 millones, según el último reporte trimestral del SAT, 60 millones, estaríamos ya utilizando la versión 4.0. ¿Y en el recibo de nómina qué pasa? ¿También lo mismo? Digamos que la versión de CFDI 4.0 es la plataforma donde se adicionan y se tienen. La 4.0 es un CFDI de ingresos, uno de egresos, uno de traslado, pero adicionalmente estos se soportan y va a tener un complemento de información. Entonces, por ejemplo, un CFDI de nómina es... Técnicamente es un CFDI con complemento de información de nómina. Los complementos tienen sus propias versiones. Entonces, su plataforma base es 4.0 y el complemento tiene la versión 1.2, la cual pues también sufre modificaciones. ¿Y también es está en periodo de convivencia? Y ahorita estamos en periodo de convivencia porque como es plataforma en la 4.0, con las reformas del artículo 29 y 29A de este año, nos hicieron modificaciones interesantes, validaciones nuevas, como el nombre del contribuyente, su código postal, el uso de CFDI, el régimen fiscal, datos que antes del receptor, recuerden que siempre hay dos actores, emisor y receptor, del receptor antes no los teníamos y ahora vamos a tener que ponerlos y validar que correspondan a los que tienen la base de datos de SAT. Si estos no corresponden, no podremos timbrar. Wow, a ver, barájamela más despacio porque entonces me estoy a punto de infartarme de lo que me estás diciendo. Se van a agregar campos que antes no eran obligatorios, que eran opcionales, como datos obligatorios. Así es. Esto es como las reglas cambian, como lo que nos llevó la pandemia. Antes no usamos nadie cubrebocas y después de la pandemia todo el mundo estamos usando cubrebocas. Aquí es igual. La autoridad antes decía, ponme el nombre que tú quieras y no pasaba nada. Hoy me dice, ponme el nombre conforme está en la base de datos del SAT. Pon el código postal conforme está en la base de datos del SAT. Pon el régimen fiscal como está en la base de datos del SAT. El tema es que pues muchos no sabemos cómo lo tiene la base de datos del SAT y tenemos que recurrir a su documento base, la constancia de situación fiscal. A ver, entonces, ¿qué va a pasar? Y quiero empezar a preguntarte. Como antes el nombre no era obligatorio, pues yo llegaba y pedía un CFDI con el RFC de una persona moral y si me decía nombre, pues le decía yo, Salvador Rotter. Sí,
y se ponían, ¿no? Y hubo casos curiosísimos que me llegaron facturas electrónicas donde decía el RFC genérico, de público en general, y en el nombre ponían Carlos Slim, el presidente Andrés Manuel, hombre o el mío, pero como no había validación, pues no pasaba nada lo que pusieran ahí. Pero ahora sí, a partir del 2022, con la validación del nombre, tiene que venir justamente, y fíjese lo curioso de esto, lo tenemos que poner en mayúsculas, y si es una persona física, tenemos que empezar con el apellido paterno o materno y el nombre o nombres. Ah, no puedo, o sea, yo no voy a poder pedir una factura con mi RFC que diga Salvador Rotero Banel. O sea, va a ser mi RFC y tendrá que decir Rotero Banel Salvador. Sí. O sea, regrésate a la primaria. A ver, ¿cómo pasaban lista en la primaria por apellido paterno, materno y nombre? Sí, eso es increíble, porque ahorita en las primeras validaciones que tuvimos, pues de pronto era, híjoles, ¿por qué no timbra? ¿Por qué no timbra? Y estábamos vueltos locos con los PACs. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en la asociación de PACs, platicando con ellos, y de pronto salían y dijo, es que él tiene que ser con mayúsculas, apellido paterno, materno y nombre. Y revisamos y validamos, y sí, entonces tenemos que ponerlo hasta de esa manera. Y se la pongo más divertida: una persona moral, Gansito S.A.D.C.B. Pues todos conocemos a Gansito S.A.D.C.B., pero si en la constancia de situación fiscal, en la razón social, nada más dice Gansito, entonces solamente debemos de poner en el nombre Gansito, porque si usted le agrega el S.A.D.C.B., tampoco no va a... Ya no es Gansito, es otro Gansito. Exactamente. Ah, con razón por ahí en esa empresa sacaron el Gansito y luego el Mini y otro que es como Dona, ¿no? Sí, profesor, entonces así está de divertido. ¿Y cómo le pongo si es un S.A. o es una S.C.? Donde dice el nombre no lo tendremos que indicar, nada más es como está en la razón social de la constancia de situación fiscal. Entonces sí tengo que estarle pidiendo a todo mundo su constancia de situación fiscal. Sí, la recomendación es sí, porque de ahí tomamos los que emitimos facturas, todos somos emisores en un momento dado, entonces ahí vamos a tomar los datos para validarlos. Porque imagínense, usted llega con un contribuyente y le dice, ¿cómo te llamas? Algo tan sencillo como decir María de Los Ángeles. Si usted anota MA de Los Ángeles y así lo pone en el CFDI, cuando en su constancia fiscal dice María de Los Ángeles, ya con ese detalle no puede timbrar. Oye, ¿y si no me gusta mi nombre? Porque hay personas que les pasa. Por ejemplo, Eduardo Demetrio. Tengo un buen amigo a quien le mando un saludo si me está viendo, que sabe, no digo sus apellidos para que no, él es Eduardo Demetrio y no le gusta el Demetrio y pues ahora va a tener que aparecer su apellido paterno, materno. ¿Nombre? Y va a tener que aparecer, no lo puedo poner Eduardo. No. O D de Demetrio tampoco, tiene no. Que decir completito como está en su constancia de situación fiscal. O casos como el de mi hermano, fíjate, mi hermano en el acta de nacimiento es Eduardo, pero en su fe de bautismo es Eduardo Esteban. Y todo el mundo lo conoce por Eduardo Esteban. No le puedo poner el Esteban. Más bien tendríamos que ver cómo está reconocido en la constancia de situación fiscal. Como Eduardo, porque su acta de nacimiento dice Eduardo, y entonces en su CURP dice que es Eduardo. En esa dice que es Eduardo. Es Eduardo. Entonces, sí, esta es una de las curiosidades, pero déjeme darle otra. Numeralia, por ejemplo. Ahorita estamos en pandemia todavía con las últimas secuelas, con toda la crisis económica, de seguridad, hasta de aviones que sí. Sabemos. Entonces, pero aún así, fíjese que se están realizando 295 CFDIs por segundo en el primer trimestre, con todo y todo, de ingresos, de egresos, de traslado. 295 CFDIs por segundo. Lo que nos da en tres meses 2.299 millones de facturas emitidas solamente en un trimestre. 2.299 millones de facturas. Es una cantidad exorbitante. Y fíjate, por ahí tengo un amigo que me decía, ¿tú crees que el SAT va a controlar eso? Híjole. ¿Qué crees? Sí. Que sí. Sí, ahora el gran dato, como se conoce, es necesario ubicar que las empresas y los países tienen supercomputadoras.
Eso es lo que se llama el Big Data. El Big Data. En lo que llevamos del programa, ¿cuántos FDI se habrán timbrado? ¿Cuántos segundos llevamos ya de programa para multiplicarlos y determinar cuántos se están timbrando? Estás hablando a nivel país, obviamente. A nivel país, claro, desde Tijuana hasta acá. De Mérida, Ensenada. Ensenada, son 295, cerramos la 300 por segundo, y aún con todo y crisis. Claro que hablamos de CFDs de ingresos, de egresos, de traslado, los de complemento, la nómina, pero es una cantidad exorbitante. Pero si quieren la más grande, ahí la tengo. No venía preparado, pero desde el año 2011 que estamos emitiendo comprobantes fiscales digitales, se han emitido 66,729 millones de facturas. En 10 años, casi 11 años, se han estado emitiendo 66,729 millones. O sea, yo no me lo imagino. Servidor que se está rentando para albergar tal cantidad de información. Debe ser en la nube. Sí, no, claro, sí, y eso apenas medio alcanzará. Pero el Big Data. Con razón llueve tanto. Está ya muy nublado. Con tanta información ahí arriba. Pero los Big Data, como bien comentaba usted, China, Estados Unidos, México, que lo renta, están buscando precisamente el control y orden y manejo de bases de datos de esa información. Porque, amigos, al final del día, si ustedes hacen un CFDI de ingresos, lo que busca la autoridad es que esa información se vaya a un pago provisional y se esté precargando en una declaración anual. El tema es que si en la declaración anual usted no está de acuerdo con sus ingresos, tiene que regresar al pago provisional y regresar hasta el mismo CFDI emitido. Claro, claro. Y es importante revisar que esos CFDIs estén bien emitidos. Y en la versión 4.0 nos va a empezar a pedir... A ver, Miguel Ángel entró con un resumen muy rápido, pero a ver, vamos analizándolos uno por uno. A ver, originalmente la versión 3.3 me pedía... RFC y código postal del emisor. Sí, si lo dividimos en cuatro partes, ajá, como está, es datos emisor, datos receptor, conceptos, impuestos. Entonces, en datos de emisor se pedían su RFC, su régimen fiscal, era básico ponerlo, ajá, y su código postal. Tres datos básicos. Lo demás, si quería lo ponía, si no, no lo ponía. Así es. O sea, si quería yo, fíjate, a mí algo que se me hizo siempre muy absurdo. Pon el RFC del emisor, pero si no quieres, no pongas el nombre. Y entonces, ¿cómo sé a quién le debo? Sí. O sea, para el lado del SAT decía, pues a mí con el RFC lo identifico. Pero yo, ¿cómo sé a quién le debo? ¿Cómo creo mi contabilidad poniendo en mi pasivo que le debo a un proveedor? Pongo el RFC y me van a decir, ¿y este quién es? Pues no sé. ¿A qué no tienes la base de datos? Fíjese que eso nos da pauta para que nuestros amigos ciberasistentes se den cuenta que no solamente tenemos que ver al comprobante fiscal en el punto de vista del comprobante o la factura electrónica, no solamente lo tenemos que ver desde el punto de vista fiscal, lo tenemos que ver también con las otras leyes que se relacionan desde el punto de vista legal, penal, contable. Entonces hay muchos aspectos, y aquí algo que repercute, como bien ha mencionado, es la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Por qué? Porque por esa ley sí nos obligan a poner todos los datos completos del emisor, su nombre, su dirección, todos. Entonces, la ley fiscal dice nada más ponme el RFC, la otra ley, pues sí me dice ponmelo completo. Ok, ya, y ahora me dicen que a partir de la versión 4.0 se requiere nombre, RFC y código postal del emisor y su régimen fiscal. Así es. Ok, hablemos del receptor. Del receptor, como en el fútbol americano, es el que va a recibir el balón, aquí es el que va a recibir el CFDI. Él, antes nada más con que pusiéramos su RFC. Nada más. No necesitábamos otro dato. No. Okay. Ahora es tu nombre, tu RFC, tu código postal y el uso del CFDI. Que tú me digas para qué. ¿Y mi régimen fiscal? Ah, y su régimen fiscal. Cinco datos. Sí. Antes de un dato, ahora requiere... cinco datos míos la persona a la que yo le pida un CFDI. Sí. Ok, a ver, ¿qué pasa si yo pongo todos esos datos en un papelito, pero pues pongo el código postal que no es el mismo? O sea, me equivoqué, fui disléxico y en lugar del 06760 puse el 07600. Aquí es donde viene lo nuevo, las validaciones.
Si al momento de timbrar ese CFDI trae otro código postal del receptor, se validan estos microsegundos y no lo identifica, entonces ¿qué va a pasar? No lo va a timbrar. Le va a decir, no se puede timbrar. Ok. A ver, Miguel Ángel, voy a empezarte a hacer preguntas de examen profesional. Ay, este, se acaba de llegar ahorita Baltasar Peregrino Paredes y un servidor para hacer sinodales en tu examen profesional ante un gran público. Y uno se pone nervioso. No, ya viviste el examen profesional. Mi pregunta es, ¿qué pasa si yo soy persona física y tengo dado de alta 4 actividades? Tengo ingresos por salarios, tengo ingresos por honorarios, tengo ingresos por arrendamiento, tengo ingresos por dividendos. ¿Qué régimen fiscal le doy a mi proveedor para que lo ponga en el RFC? Muy buena pregunta. Aquí va a ser dependiendo la actividad para cuál va a utilizar su CFDI. Por ejemplo, si usted llega con hacerse unos estudios médicos, ¿qué es un gasto médico? Se puede considerar una deducción personal. Entonces, la deducción personal entraría en todos los regímenes fiscales. Entonces, cualquiera. Cualquiera. Pero usted me dice, voy a comprar una computadora que voy a utilizar para mis actividades de honorarios. La primera pregunta tendría que decirles, ¿es usted honorario puro o honorario reciclo? No, yo soy honorario. Honorario. ¿Por qué? Porque ahora va ligado el tema del régimen fiscal con el uso del CFDI. Entonces, si esa computadora la quiere deducir, pues tendríamos que poner el régimen fiscal de honorarios que sí le permite la deducción de computadoras. Porque si le ponemos el de sueldos y salarios, ahí no le permite la deducción. No la voy a poder deducir. Y si soy reciclo, no voy a poderla deducir, pero sí voy a poder acreditar el IVA. Exactamente. ¡Wow! Pero, oye, y si yo te digo que soy arrendamiento, pero no tengo dada de alta la actividad. La recomendación sería que se dé de alta en la actividad de arrendamiento, porque el arrendamiento ha sufrido muchas modificaciones en los últimos años, le han apretado las tuercas, derivado de muchos contribuyentes que han hecho mal uso. Obligación. Así es. Entonces, pues ahora ya le repercute la ley de exención de dominio, la ley contra lavado de dinero y un tema ahí de fiscal. Entonces, sí le recomendaría que se diera de alta en la obligación de arrendamiento. Que podría ser arrendamiento puro o arrendamiento reciclo. Sí, así. Ok, entonces. O plataformas. O plataformas. O plataformas digitales. Porque puedo estar rentando por plataforma digital. Exactamente. Wow, entonces, a ver, todo eso lo va a validar. O sea, los 4 o 5 datos, ya no me acuerdo cuántos dijimos que de 1. 4. O sueldos, honorarios. No, pero de los datos de. Antes necesitaba nada más mi RFC. Yo llegaba contigo y te decía mi RFC, ¿cómo te llamas? Perdón, se va a ver muy feo. ¿Qué te importa? ¿No? Mi RFC es este y punto. Hoy ya no le puedo decir eso. Hoy le tengo que decir, mira, y todos estos datos los va a validar el SAT contra su base. Se supone, y bueno, hasta ahorita sí lo estaba haciendo. Y si no coincide alguno, no me va a timbrar. No va a timbrar. Nombre, pero tiene que llevar en cierto orden. Sí, claro, mayúsculas y apellido paterno, materno y nombres. Ok, no pueden escribirlo en minúsculas. No. Mayúsculas. Apellido paterno, materno y nombre. Oye, no te preocupes, oye, yo nada más tengo un apellido. No te preocupes, así está en tu base de datos, así está en tu constancia, y así es como lo va a tener, así lo va a timbrar. Por eso va a ser importante que ahora andes cargando con la constancia en tu celular. Ya no en papel, por favor. Ya trae tu constancia con cierta regularidad, actualízala, tráela en tu celular y le dices, ¿me puedes dar tu número? Te mando la constancia y mandas la constancia de situación fiscal por celular. Sí, y efectivamente, aquí ha habido muchos datos curiosos, por ejemplo, con los trabajadores, ya que ellos también son receptores, precisamente del CFDI de nómina. Entonces, de pronto, al principio llegamos con un trabajador y le decíamos, oye, necesitamos tu código postal de tu domicilio. Y nunca falta el trabajador de, es que, contador, yo tengo mi casa, pero también tengo una casa chica y luego voy a dormir con mis papás y tengo un departamentito por ahí. ¿Cuál quiere?
Entonces terminamos, pues el que te diste de alta en el SAT, pues no tengo la más remota idea. No, y déjame ponértelo, fíjate, dos de mis hermanos, así. Mis dos hermanos mayores, y me pasó también a mí, pero bueno, eso te va a hablar de la edad. Cuando empezamos a trabajar, mi hermano mayor empezó a trabajar para Banca Cremi. Banca Cremi ya no existe. El edificio donde estaba Banca Cremi ya no existe. Ahora hay una plaza que se cae. Sí, sí, sí. En ese lugar. Y ese es el domicilio con el que él a la fecha está dado de alta. Y entonces me dice, oye, pero si entro a trabajar en algún lado, me van a pedir una constancia de domicilio. Sí, por efectos de la ley federal del trabajo. Así es. Pero tu constancia de domicilio tiene un domicilio, déjame inventar, en el Estado de México, y tu domicilio fiscal está en plaza, ahí en la plaza. Periférico Sur. Sí, Periférico Sur. Entonces mi hermano va a tener que ir a actualizar su domicilio. Sí. Sí, porque, digo, como todo, ahorita por cuestiones de emergencia y para timbrar, pues tenemos que poner el código postal que tiene registrado en la base de datos. Pero ¿cuál fue el detalle, amigos ciberescuchas que nos acompañan? El tema es que muchos contadores, muchos colegas, en su momento, para darlos de alta a los trabajadores, poníamos el domicilio del patrón. Es que así se hacía en aquel entonces. Por cuestiones de emergencia, ya saben, como todo en la vida, ¿no? Pues a ver, ¿qué domicilio ponemos? Pues el de aquí, vámonos, y a todos los trabajadores. 500 trabajadores con el domicilio del patrón. El tema es que eso prevaleció, nunca se hizo el cambio de domicilio, y ahora que estamos validando, pues nos damos cuenta que hay 500 personas con el mismo domicilio, y lo que quiere el SAT es precisamente también esa regularización. Otro de mis hermanos por fin me hizo caso, porque ya no le quedó de otra, porque su patrón le dijo, a ver, dame tus datos, pero mi hermano estaba dado de alta en casa de mis papás. La casa de mis papás ya se vendió, ya la tiraron, empezaron a construir un edificio y el edificio les clausuraron la obra y está clausurada desde hasta en televisión salió la clausura. Y llega su patrón y le dice, dame un comprobante de domicilio. Y me habla y me dice, ¿qué hago? Pues hay que cambiarte de domicilio. Sí. Ya logramos cambiarlo de domicilio, ya le dimos una constancia a su patrón con su domicilio actual y su constancia de situación fiscal que empatan los datos. Así es, y que eso es lo que va a ser muy importante, amigos. Posiblemente hay 60 millones de, no, hay 40 millones de contribuyentes registrados en sueldos y salarios. ¿40? Oye, una pregunta, a ver si de pura casualidad te lo sabes. ¿Qué porcentaje representan esos 40 millones del total del padrón de contribuyentes? Si somos, o sea, el padrón completo son 80 millones. Y 40 millones son sueldos y salarios. Sueldos y salarios. O sea, la mitad de los contribuyentes de este país. Fíjate, el examen profesional. Ustedes, amigos, ¿qué dicen? ¿Le damos el título o no le damos el título? Sí, es que fíjese, esto ha sido muy curioso. Porque de los 80, si lo vamos desglosando, de los 80, 20 millones están registrados pero no tienen actividad económica. Quedan 60. De esos 60, 40 millones son reconocidos como sueldos y salarios. Entonces van 80 menos 20, 60 menos 40, quedan 20 millones. De esos 20 millones, el 80% son personas físicas. 2 millones son personas morales. Y de esos 2 millones, 14 mil, déjame ver si traigo aquí el dato, son grandes contribuyentes. O sea, realmente nuestra base de datos de grandes contribuyentes es muy pequeña. Ah, mire, sí lo traigo. No venía preparado, pero aquí está. Grandes contribuyentes, hay 11,818 grandes contribuyentes. Son los que más le aportan junto con sueldos y salarios. Personas morales, hay 2,295,000. Personas físicas, hay 10,978,000 contribuyentes. Y en salarios, perdón, estaba dando mal el dato, son 47 millones de trabajadores reconocidos en sueldos y salarios. ¡Wow! O sea, las finanzas de este país están recayendo sobre los asalariados. Asalariados y grandes contribuyentes, que unos son los más grandotes, porque son más, ajá, pero el otro son 11 mil nada más grandes contribuyentes. Sí, claro. Y personas físicas, que son 10 millones, aportan el 3% de la recaudación solamente. Solamente. Solamente.
Entonces, sí está muy interesante. Algo que me honra mucho es saber que un servidor fue jurado en su examen profesional. Ya ven por qué decidimos en esa ocasión que sí se le otorgaba el título. Desde que lo conozco, es así, mi querido amigo Miguel Ángel. Muchas gracias, maestro. Entonces, hay que revisar esos datos. Me va a pedir ahora, entonces, recapitulando, mi nombre. Sí. Paterno, materno, nombre. No, y en mayúsculas. Y en mayúsculas. No, nombre paterno, materno, no. Mi RFC. Sí. Mi código postal que corresponda al domicilio en el que estoy dado de alta. Así es. Mi actividad. Régimen fiscal. Mi régimen fiscal que esté dado de alta, cualquiera de ellos, pero en el que esté dado de alta. Sí. Pero tengan mucho cuidado porque si tienes actividad empresarial y servicios profesionales de arrendamiento y dices que es por arrendamiento y lo metes en arrendamiento y al final del año decides deducción ciega, entonces ya perdiste la deducción de ese concepto. Sí. Pero hay que no puedo meter en actividad profesional gastos de mantenimiento de un inmueble que estoy rentando. Así es. Entonces, la persona tiene que estar todo el tiempo aquí viendo a ver qué es lo que voy a comprar, para qué lo voy a usar y en qué régimen lo voy a deducir. Totalmente de acuerdo, maestro. Sí. Y ahora y va a ser muy importante porque cuando usted haga un gasto, una erogación, y yo como proveedor le diga, ¿para qué va a usar su CFDI? Entonces tenemos que ubicar en qué régimen está para ubicar si puede deducirlo o no. Además. Sí, claro. Además, porque ya están ligados los regímenes fiscales con los conceptos de deducción. Entonces, si déjame preguntarte, Miguel Ángel, si yo compro una motocicleta, ¿por qué? Pues porque soy dueño de varias propiedades y yo necesito tengo un empleado que va y les da mantenimiento a esas, a todas esas propiedades que están en diversos puntos de una pequeña ciudad que se llama Ciudad de México, que realmente es muy pequeña, pero que moverse es muy complicado. Entonces le pongo una moto. ¿La moto la puedo deducir en el régimen de arrendamiento? No. Trabajadores sí. Pero entonces, si yo llego a comprar una moto y le pongo régimen arrendamiento, me van a decir, O sea, al final, el proveedor va a decir, yo se la pongo. Ajá. Pero el contador que le lleva su contabilidad a usted, le va a decir, ¿qué crees? No podemos deducir. Entonces, tienes dos opciones. O te absorbes el gasto no deducible, o pides que te cambien la factura para que le cambien el uso. Entonces, ahí es donde te van a volver a visitar como proveedor. Oye, échame la mano, ¿no? ¿Me lo cambias? Sí. O se me ocurrió ponerle sueldos y salarios, y en sueldos y salarios no lo deduzco. Tampoco va a poder deducirlo. Oye, ¿y qué me platicas además de eso? Porque en el uso existe algo que se llama por definir. El uso de CFDI por definir estaba en la versión 3.3. Estaba. Estaba del tiempo ya se muere. Del tiempo ya se acabó. Porque el 30 de junio, como recordamos, se va a dejar de operar la versión 3.3 y por lo tanto deja de operar la opción del uso por definir y pasa al no deducible o sin efectos fiscales. O sin efectos fiscales. Sin efectos fiscales. Entonces, pues esto va a llevar a que mucha gente, de pronto por desconocer estos detalles, cuando lleguen y hagan la compra y le pregunten qué uso le ponemos, pues hay cuatro opciones, ¿no? El que tú quieras, opción uno. No sé, el segundo. El tercero es gastos generales. Y el último es, pues, ¿qué te importa? Y déjame ver, ¿no? Entonces, son cuatro opciones que ustedes, amigos que tienen ventas público en general, tendrán que preparar muy bien a su personal de atención a clientes para que orienten sobre qué uso ponerle. Si no, van a estar cancelando y sustituyendo. Oye, Miguel, yo quiero hacerte una pregunta y esta pregunta me angustia por una sencilla razón. ¿Me estás diciendo entonces que tengo que decirle a la persona qué uso le voy a dar? Sí. La persona me va a tener que preguntar. Sí. No sé si tengo el dato mal. Yo todavía el día de ayer consulté en la página del SAT. Tienen un documento que se llaman malas prácticas en la emisión de los FDIs. Y todavía sigue diciendo que es una mala práctica preguntarle al cliente el uso.
Sí, lo que pasa es que ese decálogo de malas prácticas está con el tema de la versión 3.3. Y en la versión 3.3 no era un dato obligatorio. Ahora, el 1 de enero, que empezó que vino la reforma en el artículo 29A, por ahí de la fracción cuarta, es donde ya me establece el requisito obligatorio de manifestar el uso. Entonces, ese decálogo lo tiene que actualizar la autoridad. Autoridad, por favor, una súplica, hay que actualizar ese decálogo porque yo estoy viendo ya problemas de que algunas gentes me dicen, es que le pedí a uno de mis clientes, porque yo ya estoy facturando en 4.0 el uso, y me dijo que me iba a denunciar porque eso era una mala práctica. Porque la gente sigue entrando al portal del SAT, ve el decálogo de malas prácticas y dice, es una mala práctica pedirle al cliente el uso que le va a dar. Sí. Entonces, para evitarse problemas, algunas gentes pues no preguntan y ponen el por definir. Pero en la versión 4.0 ya no existe y entonces le ponen sin efectos fiscales y luego llega el cliente y se molesta. ¿Por qué le pusiste sin efectos fiscales? Es que no le puedo preguntar porque es una mala práctica. Entonces, ¿cuál quiere que? Entonces, no le pregunto, entonces, ¿cuál quiere que le ponga? Sí, eso es lo que se habla, es muy complicado. Y ahora otro de los temas también muy burdos ha sido esto de cancelar y sustituir. Es un calvario y uno de nuestros temas aquí en nuestros programas de la casa siempre es el calvario, ¿no? El calvario de cumplimiento de las obligaciones. Hoy una cancelación son alrededor de 5 pasos lo que tenemos que llevar para poder cancelar una factura. Pero antes de hablar de esos 5 pasos, que los quiero dejar así como la cereza del pastel para cerrar el programa, yo quisiera preguntarte, ¿PUE o PPD? Oh my God, esas son las Digo dos porque claves más importantes que tienes. Exacto. Antes de entrar a la cancelación, porque también la cancelación va a variar si es un PUE o un PPD. Sí, esto, si hablamos de todos los más de 60 datos que tiene una factura, entre nodos obligatorios, condicionales y opcionales, el más importante, a mi personal punto de vista, es el método de pago. PUE o PPD. A ver, para los amigos que nos escuchan, que nos siguen y no saben a qué me refiero, es pago en una sola exhibición, PUE, pago en parcialidades o diferido, PPD. Pero si te parece, vamos a una pausa y regresamos para que nos digas PUE o PPD, ¿qué debo de hacer? En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultorafiscal.unam.mx. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. CFDI 4.0. Primera parte. CFDI 4.0 es la nueva versión de la factura electrónica o comprobante fiscal digital por Internet que entrará en vigor el 1 de julio de 2022. A partir de esta fecha, al emitir CFDI, será obligatorio sustituir la versión anterior 3.3. Con este nuevo CFDI 4.0, se modificará el esquema actual de facturación a nivel XML. El CFDI 4.0 se encuentra vigente desde el 1 de enero del 2022, en donde las personas podrían emplearla desde entonces. El SAT había establecido que se tenía como fecha límite hasta el 1 de mayo para llevar a cabo la completa adaptación a esta nueva versión, aunque extendió el plazo para el 1 de julio del presente año.
Se incluyen nuevos atributos para efectos de exportación, facturación a través de empresas que procesen pagos, domicilio fiscal del receptor y su régimen fiscal, así como si cada concepto paga impuesto o no. El cambio en la nueva versión es a raíz del proyecto de reforma fiscal que modifica la resolución miscelánea fiscal de su anexo número 20. De la misma manera, el Servicio de Administración Tributaria SAT indica que el primordial objetivo del CFDI 4.0 es fortalecer el esquema de facturación electrónica, los servicios agregados y el timbrado, facilitando el ejercicio de los contribuyentes. Fuente: www.cfdi.org.mx. Bien, regresamos y parece ingenua la pregunta que le hice antes de la pausa a nuestro querido maestro Miguel Ángel Hernández Yescas, ¿PUE o PPD? Y todo el mundo me va a decir, Salvador, pues eso ya sabemos, pero créeme que hoy estoy viendo a mucha gente sufrir por no saber usar, cuándo usar PUE, cuándo usar PPD, y de repente me dicen, oye, pero yo esa factura no la he cobrado. No, y déjenme ponerle cerecita en el pastel. Se modifica el complemento de pago. Pasa de la versión 1.0 a la versión 2.0. Entonces, primero, vamos por partes, diría Jack el Destripador. ¿Qué manejar? Pues PUE o PPD, va a depender la operación. Si tú al momento cobraste o tienes pactado que tu cliente te pague más tarde el último día del mes en la forma de pago, puedes manejar el PUE, que es pago no solo exhibición, te están pagando. Pero si manejas el PPD, que es pago diferido en parcialidades, entonces te obligas a emitir un complemento de pagos. Pero a ver, vamos como dijeran en la Buenos Aires. Vamos por partes. Así como desde aquel destripador. A ver, efectivamente yo puedo hacer eso. Pero tú, Miguel Ángel, me vendiste algo y yo, Salvador Rotter, quedé formalmente contigo que a más tardar el 31 de mayo tienes el pago. Pero llega el 31 de mayo a las 7 de la noche y yo no te he pagado. Me va a doler mucho porque ya me hiciste trabajar más. Voy a tener que cancelar esa factura. ¿Cuál es el plazo para cancelarla? El plazo para cancelarla. Todas las facturas emitidas a partir del 2022 solamente tengo el ejercicio fiscal. Para cancelarla hay una reglita pues, de resolución miscelánea que nos ampliaron hasta enero o en casos especiales. Pero ese para el año 2021. Claro. No sabemos qué vaya a pasar para el año 2022. Exactamente. Pero si hablamos de una factura 2021, 20, 19, 18, como no estaba esta disposición del código, pues las puedo seguir cancelando cuando sea necesario. Ahora, si hablamos de un reciclo, persona física que emite un comprobante público en general, solamente puede cancelar su factura en el mes que emitió la factura. O sea, ahí es donde... No hasta el 31 de diciembre, en el mes en el que la emitió. Exactamente. Entonces, esto nos ha llevado a muchas problemáticas. Primero, por el tema del PUE. Yo le puedo poner PUE, si usted me dice, usted no cumple, entonces tendré que cancelar esa factura y sustituirla con un PPD. Y lo importante es que sea en el mes. ¿Por qué? Recordemos que ahorita se están precargando los pagos provisionales. De ISR. De ISR. Si esa factura no la canceló en el mes, para la autoridad lo va a considerar como que ya lo cobré, por eso tiene el método. Sobre todo para los que están en el régimen de acumulación al cobro, como podría ser una sociedad civil, podría ser una persona física por actividad empresarial o profesional. Un reciclo. Un reciclo, una persona física por arrendamiento. Sí, o una persona título 2, recordando el artículo 17, en su fracción... fracción primera, inciso C, que nos dice, si emites el comprobante, ya te estás acumulando para efectos de impuesto sobre la renta. Entonces, imagínense, el 31, 7 de la noche, y tener que decir, no me pagó el desgraciado Salvador. Hay que cancelar esa factura. Y ese día. Sí, no se puede. Ese día. Y después, pero... Y emitir una que la reemplace como PPD. Así es. Ahora sí, viene por ahí nuestra cereza del pastel del programa. Nos quedan alrededor de unos 15 o 18 minutos. No sé si te sea suficiente para explicar, creo que no, pero te voy a pedir que nos expliques lo más rápido, sencillo, porque es tan complicado cancelar hoy un CFDI. Sí, y esto fue derivado de muchos contribuyentes que actuaron indebidamente. La autoridad tuvo que poner muchas reglas.
Es curioso, hemos dado cursos de 3 horas para explicar el procedimiento contable fiscal y financiero del CFDI en cancelaciones. Pero vamos a resumirlo. Miren, paso número 1. Primero tienes que ubicar qué tipo de CFDI estamos hablando. Para nuestro ejemplo que ahorita manifestamos, es un CFDI de ingresos. Es un CFDI de ingresos. Entonces, el artículo 29 nos señala, 29A nos señala que si voy a cancelar un CFDI de ingresos, tengo que justificar por qué lo estoy cancelando. Tengo que dar una justificación, una motivación de por qué cancelo. Entonces, la autoridad aquí me dio 4 opciones para justificar. 4, nada más. Nada más, que son confusas. Y que aparte no ha funcionado bien una. Pero bueno, eso es tema de otra historia. Ajá. Nos dio la opción 1, que es cancelación por error con relación de un CFDI, que es la que no ha funcionado bien. La opción 2 es cancelación por error sin relación. La opción número 3 es cancelación de un CFDI que nunca se dio la operación. Y la opción número 4 es cancelación de un CFDI de ingresos global, de público en general. Entonces, tengo que observar. Paso número 1, ¿qué tipo de CFDI es? No, pues es de ingresos. Muy bien. Paso número 2, ¿tiene CFDIs vinculados? ¿Tiene CFDIs relacionados? Y aquí es donde vienen las preguntas. ¿Qué es eso, Miguel? Ah, pues si hay un CFDI de ingresos que esté vinculado, un complemento de pago, una carta aporte, lo que sea que esté vinculado. ¿Por qué? Porque tengo que cancelar primero esos para llegar al origen. O sea, no, si yo ya hice un CFDI, le hice un complemento a un CFDI o le hice un CFDI referenciado como puede ser un CFDI de egresos, no puedo cancelar el origen si no cancelo primero todo lo que le colgué alrededor. Así es. Entonces cancelo el egreso, cancelo la carta aporte, cancelo el complemento de pago y ya puedo entrar a cancelar el comprobante. Y que entra a cancelarlo justificando con la opción 2, CFDI con errores sin relación. Entonces ya pasamos la primera prueba, es como los videojuegos. Primer nivel, ya lo pasaste, perfecto. ¿Cuántos puntos te dieron? Vamos al segundo nivel. Ahora me tengo que ir a la regla 27134 o 27135. ¿Por qué? Porque la regla 27134 me señala que cuando voy a cancelar un CFDI, aquí ya no importa cuál, debo de pedir autorización del receptor. ¿Qué es esto? Le tengo que mandar un correo vía buzón tributario para que el receptor en 3 días me autorice o lo niegue. Y si no hace nada, al 4º día se da por cancelación de sistema. Pero entonces paso a la 27135. ¿Qué me dice la regla 27135? Me da un listado de CFDIs que no necesito autorización. A ver, me dice, esos cancélalos sin problema. A ver, empecemos a analizar ese 27135. A ver, yo sabía que en el CFDI 3.3 era si tenía yo, lo podía yo cancelar sin autorización dentro de las 72 horas siguientes a la emisión. Sí, eso lo cambiaron el 16 de octubre del año pasado y me lo bajaron a 24 horas o al día hábil siguiente en que se haya emitido. Wow, ya no son 72 horas. O sea, que revisa que no tengas errores, porque si tienes errores y pasan más allá de un día, la siguiente ya. Ya requieres autorización. Ok, también era sin autorización si eran menores a 5,000 pesos. Esa es de la fracción primera, la cual también cambió en ese octubre y me la bajaron a 1,000 pesos por el monto total. Monto con todo y IVA. Sí. O sea, yo les digo las poquineras, ¿no? O sea, las más chiquitas, o sea, de 1,000 pesos. Bueno. Así es. Entonces, esas, si son menores a 1,000 pesos, no necesita autorización. Si es mayor a 1,000 pesos. Y para el ejemplo que estamos viendo, pues tendríamos que pedir autorización. No cae en ese supuesto. Ok. Luego, ¿qué pasa con una factura que emití PUE y que no me pagaste en el mes y que la voy a cambiar por una PPD? Te la emití el 10 de mayo y te dije, te prometo que te la pago este mes. Y ya llegó el 31 de mayo, hoy son las 7 de la noche y Salvador no te pagó este mes. Híjole. Vas a decir que qué poca, ¿verdad? Pero bueno. No, y ahí lo que se pone interesante es que al ser un CFDI de ingresos, puesto que se está facturando, entonces, y ya pasaron más de 24 horas. Y son más de 1,000 pesos. Entonces, tenía que pedirle autorización. ¿Y si yo no te la autorizo?
tenemos, aquí hay dos opciones. Yo le mando el correo, tiene 72 horas para decirme, digo, 3 días para contestarme. Si no me contesta en 3 días, pero ya estaremos en el otro mes. Ajá. Hasta el mes siguiente. Se cancela por sistema. Pues se cancela por sistema. Pero si usted me contesta y me la niega, entonces mi factura sigue viva. No está cancelada, sigue en el tema viva. Vigente. ¿Pero qué pasa si es un CFDI con relación? Si es un CFDI con relación, entonces aún así sigue estando viva y tengo que manifestar la clave 1, que no ha funcionado, pero es la que nos indica el sistema, donde me dice CFDI con error, con relación, y tendría que manejarla así y pedirle la autorización. Pero a ver, según yo tengo entendido que el procedimiento aquí es, primero, haz la nueva. Sí. Haz la nueva y no has pedido la cancelación de la vieja. Ah, bueno, este sí es otro tema. O sea, se pone más interesante y más divertido. A ver, primero, ya Salvador no le pagó a Miguel Ángel. Entonces agarra a Miguel Ángel y dice, qué desgraciado, ya hace un nuevo CFDI PPD, igualito al anterior, nada más le cambia de PUE a PPD, y lo relaciono con el que vas, tú lo relacionas con el que me vas a cancelar, va a cancelar. Con 01. Sí. ¿Ok? Y ya que tienes ese, entonces entro al portal. Y pido la cancelación. De ese, también con relación 01, referenciándolo al nuevo. Sí. Doble relación. Ajá. ¿Y qué pasa si yo, Salvador Rotter, te digo no? Y tú ya expediste el PUE y ahora también el PPD con sus relaciones. Aquí uno, la autoridad nos ha señalado que ese sistema no está funcionando. ¿Por qué? Porque quedan vivos dos CFDI. Ese es el problema que yo estoy viendo. Y al quedar vivos dos CFDIs, entonces en su pago provisional se acumularían dos. Y eso pues, es delicado, porque imagínense una factura de $1,000,000. Y pues que además yo te la pagué. Y aparte, sí. Entonces, imagínense. ¿Qué estamos recomendando? Que no se vayan con esa opción. Que se vayan con la opción 2. Que cancelen todo. Y se vayan con la clave 2. CFDI con errores sin relación. ¿Para qué? Para que hasta que usted me autorice. Yo hago el otro. Puedo hacer el otro. Ok. Entonces, ya si me curo en salud, ya sí. Así es. Pero el CFDI sin relación en estricta teoría sería que no hay relación entre el que sustituye y el sustituido. Ya, a ver, podría darse el caso, déjame inventar. Fíjate que yo mandé a un ayudante, soy una empresa constructora, tengo 4 obras, y mandé a un ayudante y le dije, necesito que me compres esto. Y como ese ayudante estaba en la obra de Avenida Jalisco, me pide todo a nombre del cliente al que le estoy construyendo en Avenida Jalisco. Y le digo, cuando llega le digo, qué baboso eres, este era para la obra que tengo en Avenida Observatorio, que es con otro RFC. Ahí es cuando entraría realmente, por lo que yo entendí, corrígeme si me equivoco en la miscelánea, ahí entraría el sin relación, porque pues finalmente voy a cancelar este, voy a crear este. No hay vínculo. Y no hay vínculo, porque los RFCs son diferentes. No, tiene toda la razón. Sin embargo, hubo un video que la autoridad sacó en abril donde especificó y habló de los puntos finos de la cancelación y dijo, híjoles, es que nuestro sistema, utilizando la clave 1, generando los dos CFDIs, no está funcionando. Entonces les recomendamos que no lo usen. Mejor váyanse por la opción 2. Sí. Y entonces, que hasta que no les autoricen, generen el segundo. Porque si no, se van a encontrar con el problema que les estamos acumulando. Ok, pero Salvador no te autoriza y tú lo pusiste PUE. Ay, entonces, para efectos fiscales, tú ya cobraste el IVA. El SAT ya sabe que tú ya cobraste el IVA. O y supone, ya. Pero no lo has cobrado, ¿eh? No, creo que no. Entonces, en su pago provisional y su declaratoria mensual de IVA, va a aparecer ese ingreso ya como cobrado y va a tener que pagar el impuesto. Y cuando tú me pagues, ya no lo declaro. Pero entonces el flujo ya no me cuadró. Exactamente. Entonces, ¿qué propondrías? ¿Propondrías que mejor, si no te pagan en el momento, todos fueran PPD y no te arriesgues? Es una de las mejores recomendaciones. O utilizar un periodo que no sea el último día, porque la regla de facilidad nos dice, si no te pagan al último día. Yo aquí lo que les digo a los clientes que utilizan esa regla,
No lo hagas último día. Pon una fecha límite del 25, 26. Excepto febrero. Pues sí, claro. Para que tengas un periodo de gracia y que te dé tiempo a estar cancelando y sustituyendo. De otra manera, estás muy amarrado. Estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Es muy buena sugerencia. Pero desgraciadamente a veces no sabes... Perdón que lo diga así. ¿Quién es el desgraciado que está enfrente de ti y está comprándote y que te dice que te va a pagar y no te paga? Sí, excelente. O sea, si realmente conoces a tu cliente y sabes que es una persona que cumple, bla, 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 hazlo. Pero si le estás dando crédito a alguien que es nuevo... primero, pues debiste haber hecho el análisis a ver si le das crédito, ¿no? Y segundo, aunque les des crédito, hay muchos que de repente... Abusan. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo, y yo lo que he venido manejando, no sé si coincidas conmigo, es, pues, sí y solo sí, te pagaron al instante o 15 minutos antes. Sí. Porque si te pagaron 3 días antes, debiste haber emitido un CFDI de anticipo. Sí, y esa es otra historia. Esa es otra historia completamente diferente. Ajá. Sí, sí. O sea, si me pagaron el día 30 de abril y yo entregué la mercancía, me dieron el anticipo el día del niño y entregué la mercancía el día de las madres, entonces yo debí haber emitido un CFDI de anticipo el 30 de abril y luego un CFDI de ingreso por el monto total detallando la mercancía. ¿Y qué hago con el anticipo? Se me quedan 2 vivos. Ah, eso es muy importante. El anticipo no deja de ser un CFDI de ingresos, pero la misma autoridad nos ha señalado que se tiene que llenar con características muy especiales para que logre identificar que es un anticipo. ¿Cómo qué característica? Clave producto servicio vale 84111506, que me señala la prestación de servicios. Y en el concepto anticipo. Ahora, este se va a vincular con la factura por el monto total. Van a quedar vinculadas con la clave 7, relación, y el folio fiscal del anticipo. Pero como bien señala, ya tengo 2, entonces me pueden acumular 2. Aquí, como excepción, la autoridad me dice, genera un CFDI de ingresos que lo vas a vincular a la factura por el monto total con la clave 7. Y le vas a poner en la clave producto servicio también 84111506. Para cancelar él o los anticipos que hayas recibido. Ok. Y como me quedan 5 minutos, ¿y qué pasa si es cobro parcial? Te estoy poniendo un torito porque tienes la regla 324 de la resolución miscelánea que habla de los cobros parciales y les da un tratamiento diferente al anticipo, que es la regla 3224. Sí, ahí entonces cambia la dinámica, porque entonces al tomar un cobro parcial se toma entonces como un pago anticipado y ya no se genera una factura de anticipo. Se genera una factura de ingresos normalita con todos los datos y es así se acumula. Sí, pero espérame tantito. La regla 324 me dice que el cobro parcial, yo lleve una cuenta de cobros parciales y no la acumule para pagos provisionales y solamente hasta la declaración, anual. Y en la declaración anual no hay un espacio para poner acumulación del saldo de la cuenta de cobros parciales. No, y aparte tienen que sacar un estimado de los costos por esos cobros parciales. Sí, cosa que en la regla 3224 en anticipos no existe. No, no lo maneja. Sí, no, ya. Ahí es. Ahí no, no, A ver, maestro Tomás, Rubio, yo le propongo, y anótenos a Miguel Ángel, a Julio y a mí, hagamos un doctorado en emisión de CFDIs. De verdad, para hacer CFDIs se requiere tener doctorado en CFDIs. Y yo creo que ya tiene 3 o 4 maestros. Miguel Ángel, Julio, un servidor, estaríamos contentísimos y dispuestos de apoyar a nuestra casa de estudios para enseñarle a la gente cómo hacer un CFDI. Y todas las implicaciones, porque recordemos que un CFDI tiene una implicación contable, fiscal, legal, civil, laboral, mercantil. Y ya para cerrar la última pregunta, ¿va a pasar lo mismo con la nómina? Sí. ¿Tengo que pedirle la constancia de situación fiscal? A todos los trabajadores, a esos millones de trabajadores, por eso ahorita el SAT está vuelto loco, porque no tiene capacidad de atender a todos. O sea, el trabajador dice, pues yo no tengo idea cómo sacar una constancia. No hay citas. No hay citas. Yo ya les he dado cursos de cómo hacerlo, pero me dicen, pero no hay citas. Sí. Entonces, y para cambiar el domicilio por internet te pide tu
tu fidel y el trabajador no tiene fiel, entonces tiene que ir a hacer un trámite de la fiel. Y entonces me dice, pero si ya tengo a mi esposa en casa. Entonces, ¿ya para qué? ¿No? ¿Ya para qué quiero otra fiel? Ya sería una infiel, porque tendría yo dos, ya no sería tan fiel. Así es, y por eso dice que nosotros lo que hemos estado realizando es, la autoridad dice, te doy tres opciones. La primera, si tienes RFC y contraseña, pues te metes al sistema. La segunda, si no tienes contraseña, pero si estás dado de alta, pues ahí está, declara SAT, pero digo SAT IT. Pero hay que mandar un video, hay que sacar fotos y se tardan una semana y a ver si pasa. Y la tercera, pues hay que ir a las oficinas, sin cita. Pero pues es de aventarte. Los periódicos han dicho que se tardan 10 minutos. La realidad de la gente que yo he mandado es un par de horas que están ahí formados. Para que... No, es que son 10 minutos a partir de que te sientas enfrente de la persona. Ah, bueno. Sí. A ver, los periódicos tienen razón. Son 10 minutos contados a partir de que ya lograste sentarte enfrente de una persona en un escritorio y le dijiste de qué se trata. Sí. El tiempo que tú tardes en que la persona de la entrada revise si cumple, si no te regresa, o la fila, esa no la cuentan los periódicos. No. Sí, por eso digo, un par de horas sí están reservados, porque a pesar de que la autoridad ha asignado mesas especiales, pero uf. Pero queridos amigos patrones, hay que darles ese tiempo a los trabajadores para que lo hagan, porque tienes una responsabilidad laboral de tener actualizado el domicilio de tu trabajador. Sí. Y si el domicilio de tu trabajador no coincide con su código postal, entonces tienes que obligarlo a que lo corrija. Totalmente. Miguel Ángel, la verdad es que siempre es un honor tenerte aquí. Siempre aprendo de ti y de todos mis invitados. Siempre aprendo. Me encanta esto porque me ayuda a aprender y darme cuenta que me falta mucho. No, nuestra profesión, como muchas, es un estudio constante. Todo el tiempo hay que estar estudiando. Y yo sé que tú lo haces. Un servidor lo hace. Pero bueno, tú de verdad te la pasas estudie, pero eres además un súper experto en lo que es comprobantes fiscales. Muchas gracias, maestro, y estamos a sus órdenes, y más aquí en nuestra casa. Gracias, es un honor para mí. Les agradezco su participación y también los invito a ver el siguiente programa de consultorio fiscal, la segunda parte de el CFDI 4.0 con la maestra Susana Mireles. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Hasta la próxima. We'll be right back.